Buenas tardes para todos los televidentes de este su canal 8 Teleenvigado. Yo iba a decir pero es Teleenvigado, que no se nos olvide. Un saludo para nuestro director Grimaldo Martínez, para Giselle, que es la directora de producción del canal Teleenvigado, a todos los televidentes que a esta hora nos están viendo y escuchando por las redes sociales y también por la red de Teleenvigado Canal 8, dándole la bienvenida a nuestro vicepresidente hoy. Vicepresidente del Consejo Municipal de Cultura, a este su programa Consejo Municipal de Cultura 2021-2023. Ya le doy la palabra, Preci. Y a nuestra hermosísima, hermosísima secretaria de despacho, de Secretaría de Cultura, nueva en el despacho, nueva secretaria. Y créame que todo lo que ha hecho esta mujer en el tiempo que lleva, ay, María. Primero, las damas, vicepresidente, me claro permite. Que sí. Secre, buenas tardes. Buenas tardes, César, Cristian, y por supuesto a este canal que tanto queremos también los envigadeños, especialmente las áreas culturales, en los que también nos han permitido que a través de este canal la audiencia pueda disfrutar de la cultura envigadeña. Cristian, bienvenido a este programa del Consejo Municipal de Cultura 2021-2023. Muchísimas gracias, César, por este espacio. Muchas gracias a Teleenvigado también por brindarnos este lugarcito para poder transmitir todo lo que podemos hacer aquí en el Consejo Municipal de Cultura, para poder potenciar todo lo que tenemos aquí en este territorio, manifestaciones artísticas y culturales. Cristian, así como lo hicimos en el programa pasado con la presidenta Sol Vélez, ¿vos representás a qué agremiación de la parte cultural? Bueno, yo represento el sector de patrimonio. Yo soy comunicador audiovisual, fotógrafo, empanadólogo y morcillólogo. Venga, 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 venga. Empanadólogo. ¿A qué sí, te refieres? El estudioso de la empanada. Ah, él es empanada. El de la empanada envigadeña, listo. Y morcillólogo. Morcillólogo. Bueno, ¿y a qué te refieres, pues? También estudioso de la morcilla aquí en Envigado. Vea, una sorpresa muy importante para todos los envigadeños y para Grimaldo, que está como nuestro director del canal, como siempre, y es lo siguiente. No sé cuándo, usted se comprometió en el Consejo Municipal de Cultura, Secre, aquí vamos a hacer el Guinness Record de la morcilla más grande, más larga del mundo. ¿Eso qué es cierto es? Es de cierto todo, o sea, es que vamos a colocar Envigado en una escena mundial. Entonces, por eso es importante, pues, en estos momentos estamos haciendo toda la planeación, porque tampoco es fácil. Eso toma su tiempo, su planeación, toda la logística y toda la gente que hay que traer, pues, de allá del equipo de trabajo de Record Guinness. Ajá. Pero eso se va a lograr sí o sí este año, o si no, máximo el otro año. Bueno, eso es un reto que tenemos que hacer. Claro. Señora secretaria Verónica, Ruth Verónica, cuéntenos cómo ha sido estos primeros tiempos, ya un año. 6 meses y unos días. 6 meses. Larguito, sí. Bueno, por cálculos creo que voy para el séptimo mes. Bueno, realmente pues yo quisiera contarles que yo no he estado muy separada de la cultura. Pero venga, venga, venga. La voy a interrumpir porque es que no se nos puede ir así por así, así, de una vez al grano. No, mi secretaria, me hace un favor, le cuenta a todos los televidentes de Teleenvigado quién es Ruth Verónica. Porque aquí detrás de la secretaria de despacho hay una excelente cantante. Bueno, ¿sí, no? Sí, por lo menos muchos años en la vida artística, sí.
Realmente eso era algo de lo que quería contarles, que aunque estoy nueva en el cargo, en este nuevo encargo que me ha invitado el alcalde Braulio Espinosa, y que con mucho cariño lo he recibido y también con muchos deseos de poder aportar desde mi experiencia musical primero, pero también desde la experiencia en investigación y en gestión cultural. Yo creo que era muy importante, más allá de que fuese esta servidora, que Envigado tuviese una representación que escucha al sector, que entiende el sector y que creo que es lo más importante en estos 7 meses, escucharlos, atenderlos y mirar juntos cómo co-creamos, cómo co-administramos también el recurso público finalmente que debe ser para la cultura y el territorio. Y les voy a decir que lo que ella acabó de decir es real, por algo muy sencillo que nos tocó vivir desde el Consejo en las primeras sesiones de nosotros, Cristian, el año pasado, y fue que nosotros, todos los consejeros que representamos a la comunidad cultural de Envigado, a toda la comunidad cultural de Envigado, en una de las primeras reuniones que le dijimos a la secretaria era: doctora Ruth Verónica, nosotros quisiéramos de aquí desde el Consejo hacer una petición que está haciendo los artistas, que en la Semana de la Cultura de Envigado del 2021 se tenga en cuenta a los artistas envigadeños en todas sus manifestaciones. Cristian, ¿qué hizo la secretaria? Fue sí. Lo primero que hizo. ¿Estoy mintiendo, vice? Sí, toma en cuenta esas indicaciones, esos consejos. Eso es que se comienza uno a analizar entonces desde ese mismo momento cómo va a ser la carta de navegación de la Secretaría de Cultura de Envigado. Entonces mire que lo que ella dice, a lo que ella se compromete y lo que nosotros le pedimos en nombre de los artistas en el mismo Consejo de Cultura, mire, ella misma lo hizo. Y el señor alcalde Braulio Espinosa Márquez, ¿qué fue lo que hizo? Secretaria, cuente con todo mi apoyo. Y estuvimos viendo, secretaria, cuéntenos. Sí, ese ejercicio fue bastante bueno. Primero, apoyamos realmente casi 1.200 artistas. ¿Vean? Entre los operadores que nos administran en la parte cultural y la Secretaría de Cultura, por supuesto, avalado por nuestro alcalde, en donde sí se identificó que realmente una Semana de la Cultura y Fiesta del Carriel perfectamente la podemos hacer desde un nodo local. Y creo que esa experiencia nos va a permitir este año, sin adelantarme la sorpresa que será el señor alcalde que se los diga, no, porque no está. Aquí lo vamos a tener. Pero este año vamos a tener, a partir de esa experiencia de construir una Semana de la Cultura netamente local, este año tengamos también mucha más participación de nuestros actores culturales y todas las representaciones posibles, pero desde un ámbito de formación que más adelante les contaré cuál sería la ruta o la estrategia que creo que puede funcionar como pilotaje para hacer un proceso de formación y posterior in situ y luego a Semana de la Cultura como una gran plataforma nacional e internacional. Así es, vea. Vea, importante. Cristian, ¿cómo la ve? ¿Tenemos secretario o no tenemos secretaria de Cultura? Sí, sí. Y una gran aliada del Consejo Municipal de Cultura. ¿Y sabe por qué lo digo como una gran aliada, Cristian? Que usted se perdió ese comentario de un gran personaje desde Bogotá, una morena hermosa, la ministra de Cultura. Secretaria, ¿qué nos dijo? Angélica Maggioli. Bueno, lo primero fue que también le llamamos morcilla. Le llamamos, Carriel, le llamamos de mujer. Carriel envigadeño. Así es. Y creo que empanadas, sí. Empanadas. Realmente una mujer carismática en el sentido de que comprende muy bien el tema cultural y pues nos escuchó un buen rato para poner en escena y en la mesa algunas reflexiones que estaría muy bien que el Gobierno Nacional, a través de su representación, la ministra Angélica Moyano, pueda acompañarnos en algunas gestiones que el territorio necesita para el patrimonio cultural especialmente y para las áreas de formación. Total. Cristian, ¿usted recuerda de alguno de esos puntos que se propusieron para llevarle a la señora ministra? Claro que sí. Una era de, pues, como todo el fortalecimiento para la Casa Museo Casablanca. Uh-huh. También como ayudas para los artistas como tal o gestores.
Y hay otras noticias ahí que estamos ahí gestionando pues como para que puedan traernos pues esos recursos desde el Ministerio de Cultura aquí en el municipio. Algo que nos dijo cuando estábamos hablando con ella, secretaria, y ella nos decía cuando le propusimos, señora ministra, ¿qué posibilidades hay de que nosotros profesionalicemos a nuestros actores culturales, a todos los artistas culturales de Envigado? Y yo quiero que seas tú la que le diga, ¿cuál fue la respuesta que nos dijo la ministra Angélica? Efectivamente viene un proyecto que nos hizo saber que va muy avanzado en una primera aprobación en el Congreso, y es que los artistas puedan realmente certificarse y se reconozca también el empirismo de cierta forma. Yo no quisiera adelantarme mucho en el tema porque son temas sensibles y que están en la documentación todavía del proceso que debe debatirse en estas instancias, pero sí sería una puerta maravillosa para reconocer el talento que viene del empirismo y que también es un conocimiento vivo para todos los artistas, la oportunidad de llegar mucho más rápido a la solución del recurso, a acceder al recurso, pero en beneficio local y zonal, que es lo que debe ser, es que salgan graduados, pero que también tengan un acceso laboral y no se queden pues sin opciones para poder poner en práctica ese conocimiento. Así es. También la señora ministra Angélica nos decía en la reunión que qué bueno, porque inclusive esa propuesta salió de aquí, de esta mesa que estuvimos allá en Bogotá con nuestra presidenta Sol Vélez, y nos decía ella la posibilidad de que estos mismos actores, después de profesionalizarlos, un proyecto que tiene la secretaria Verónica, que más adelante les va a contar, es una circulación en el territorio y en especial en los barrios, en las comunidades, que ellos podrían fortalecer inclusive estos procesos dentro de las mismas comunidades, y así continúan con su trabajo y con su experiencia y con su conocimiento en aquellos sectores o todos los barrios de Envigado, las veredas incluyendo, todas las zonas, hablemos de todas las zonas donde realmente hay mucho artista, mucho trabajo que hay que hacer desde las comunidades con esa circulación que tienes planificado. ¿Cómo es ese cuento de la circulación, Seca? Bueno, entonces cuando me preguntan que qué pasó en esos 7 meses, pues hay un diagnóstico que seguramente los sectores ya conocen, y es que como en cualquier parte hay, se puede entender una desarticulación de la cultura, unos problemas de comunicación de la cultura y algunos problemas de accesos culturales, ¿cierto? Entonces, de pronto los presupuestos participativos, si bien tienen una naturaleza para fortalecer esas necesidades locales, algunos otros sectores se quedan, son mucho más vulnerables o no llega o no se prioriza el recurso, y es importante que desde la Secretaría de Cultura también podamos acceder a esos espacios. Pero esta vez no será la Secretaría de Cultura quien lo haga, sino estos actores culturales que se han dedicado toda su vida a ejercer en sus compañías, en sus colectivos, incluso los actores culturales naturales que también tienen una trayectoria y que perfectamente pueden dar unos cursos de formación en su propio territorio. Nos encontramos también artistas que no reconocen ni el mismo vecino, que ahí puede estar un premio Nobel o un reconocido artista y que ni el vecino sabe que existe. Entonces también darle la posibilidad que entre nosotros nos veamos, que nos identifiquemos como sector cultural, que respetemos y volvamos a darle lugar a las artes y a los artistas. Eso es algo que no sería solo de Envigado, es un llamado también a todas las instancias gubernamentales a que la cultura sea cada vez, no quiero desgastar el término, pero creo que todavía nos falta entender cuál es la razón de ser del arte. Entonces, el arte y sus creadores. Es más o menos llevar este proyecto, el recurso de este proyecto que se va a llamar PAS, Puntos Artísticos Zonales, como un primer pilotaje en Envigado. Ya ha sido socializado con el Instituto de Patrimonio, con el doctor Braulio Espinosa, quien lo recibió muy abiertamente, confiando en que la Secretaría puede liderar esto de manera eficiente, y lo mejor es que lo he ido conversando con las mesas sectoriales. Tengo que reconocer que tenemos un gran aliado, que es el CMC.
De hecho, si me permites, César, la ministra nos hizo saber que era muy escaso que llegara un ministerio, una secretaría acompañada de un CMC, generalmente van por aparte, y eso es bueno porque es entender que todos estamos buscando lo mejor para el territorio. Así es, y estos son de esos logros que pudimos traer de allá del Ministerio de Cultura. Cuando le expresamos, inclusive la misma ministra Cristian, acerca de cómo nosotros tenemos un proyecto y es trabajar la cultura de la mano de la convivencia. Porque para que haya una buena convivencia en los sectores, como lo decía Verónica ya en el Ministerio, decía, para que exista una buena cultura y una buena convivencia tiene que existir de la cultura de la mano. Entonces le propusimos, venga ministra, ¿qué posibilidades hay de que usted nos avale proyectos y programas para que desde la misma convivencia, desde la misma Secretaría de Convivencia que tiene el municipio de Envigado, podamos fortalecer temas articulados con la Secretaría de Cultura? Porque Convivencia hace sus trabajos con la ley 1801, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, y la ley 675, que es la ley de propiedad horizontal. Entonces, adentro hay problemas, pero problemas de salud mental. Hay artistas que quisieran expresarse, como dice nuestra secretaria Verónica. Entonces, ella inclusive lo vio muy bien. Y ese día pudimos también en el Congreso que nos presentaron a la viceministra del Interior. Y le encantó la idea, dijo, monten el proyecto. Entonces, ahí viene el otro tema. No, a nosotros nos dijeron allá en el ministerio, la misma ministra, son ocho proyectos que pueden montar. Inclusive nosotros, el Consejo Municipal de Cultura, también podemos montar un proyecto. La Secretaría monta otro proyecto y la comunidad monta otro proyecto. ¿Cómo es esto lo de los proyectos que ella nos decía, Verónica? Bueno, son, si no estoy mal, son dos proyectos que le aprueban a la Secretaría como tal, y seis proyectos a los proponentes externos, o sea, colectivos o creo que también personas naturales desde que cumpla todo el… esto entraría también en estos procesos CREA y todo esto que programas que están articulando financiamiento y generando financiamiento para las propuestas. Así es. Y no se nos quedó atrás los temas porque Cristian no pudo viajar. Qué pesar, ¿cierto? Se nos quedó Cristian, el vuelo fue, pues, para ir siempre se nos estaba complicando un poquito, pero bueno, logramos estar allá en el tiempo, hora y lugar que nos de la cita. Y hablamos también sobre patrimonio. Y algo muy importante, Cristian, que lo socializamos en el Consejo fue ese compromiso de la ministra con la parte cultural, que inmediatamente llamó a los funcionarios, al director de patrimonio a nivel nacional, no recuerdo en ese momento el nombre, Alberto, el doctor Linneros. Entonces dijo, no, yo en Medellín, en Envigado me lo conozco muy bien, yo he ido allá de sorpresa, pero no le aviso a nadie. Y él conoce los temas de patrimonio y le encanta la Casa Blanca, le encanta la Fernando González, le encanta la Casa de la Cultura. Y de eso se trajo unos logros. Cuéntelo, señora secretaria. Bueno, ya recibimos una primera visita, una comisión al municipio de Envigado en el mes de diciembre, en la que esperamos respuesta pues de apoyo de primeros auxilios por la instancia nacional, por ser el Casa Museo un bien de la nación patrimonial y pues para poder iniciar la apertura de la Casa Museo de Borarango. Es importante dejarle también una información a ustedes, queridos televidentes, la Casa Museo está abierta, solo que debemos cuidar esta casa hasta que tenga todas las condiciones necesarias de seguridad, de que podamos tenerlas ya en catálogos, postuladas como obras. Por lo tanto, sí vamos a recibir visitas y estamos recibiendo visitas, que es previa inscripción, pero de 6 a 8 personas por hora. Así es, secretaria, pero ahorita vamos a continuar, Cristian, con otro tema muy importante que usted nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con este, su programa del Consejo Municipal de Cultura 2021-2023. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven,
Los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Y continuamos con este su programa del Consejo Municipal de Cultura del municipio de Envigado con nuestros dos compañeros, Cristian como vicepresidente del Consejo y nuestra secretaria modelo. Enseguida le voy a pedirle un favor y ojalá que me diga que sí, delante de todos los televidentes, que venga, un saludo muy especial inclusive para todos los compañeros, a todos los consejeros, Hernán Agudelo, La Nena, Marcela, Sebastián, Sol, Angélica, Juan, Sor, Angélica, María Isabel, Manuela, Manuel es que se llama la niña de la personería, Salomé, ¿quién nos falta? Diana, nuestra secretaria, la asistente de ella, en la Secretaría Técnica, ¿quién más nos falta? Trinidad. Bueno, la queremos demasiado porque esa mujer sí es de María, del otro mundo. Venga, Cristian, estábamos hablando ahorita de temas de patrimonio. Hay algo muy importante que vos le querés compartir a todos los televidentes que ahora nos están viendo en temas de patrimonio. Claro que sí. Como pues trayendo unas palabras que siempre me dice mi antecesora, que fue Angélica Ríos, que siempre cuando uno está en la ciudad siéntese como turista. Entonces que empiece como a habitar todos los espacios que tenemos acá tan importantes en Envigado. Y no solo los espacios, sino que aprenda de dónde venimos, de construir como todas nuestras raíces. Una historia, claro. Una historia. O sea, cuando uno empieza como a investigar y a saber como todo lo que es de Envigado, uno empieza a mirar que hay un montón de cosas que nos permiten ser orgullosos de ese territorio. Y empieza uno
a hojear como todos esos libros y empieza a mirar como todo lo que tenemos, tanto un patrimonio natural como tanto un patrimonio cultural, gastronómico muy importante, que tenemos uno de los primeros historiadores de Colombia, que como dice nuestro historiador Carlos Gaviria, el concepto como de libertad de la independencia de Colombia surge también o se potencializa con envigadeños, con todos los primos Restrepo, José Manuel Restrepo, José Félix Restrepo, de empezar como a dimensionar la importancia que tiene ese territorio, de cómo vivir y conocer todos estos espacios aquí en Envigado. Como lo mencionan en el programa pasado, tenemos 16 bienes de interés patrimonial y otras manifestaciones de inmateriales. Entonces, o sea, no nos sintamos avergonzados de poder tener este patrimonio dentro de nuestro imaginario, de que podamos tener esto presente, de conocerlo, de andar las calles, porque hay veces uno hasta habla con los mismos amigos y uno les pregunta, vamos a, no sé, a tal parque aquí en Envigado, ¿y eso qué? ¿Es dónde queda? Total, pues eso lleva hace 10 años construido, 20, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda esa biblioteca? ¿Dónde queda un parque? ¿Dónde queda todas estas casamuseos? Hay personas que no entran al casamuseo de otra parte, y eso que todos los días se mantiene abierto, hay un café hermoso y tiene todo un teatro. Entonces es como la invitación de recorrer, de explorar las calles, de recorrerlas, de visitar también las veredas, que hay también un potencial enorme de tanto de recursos hídricos, de campesinos, de agricultores, hasta que hay café de origen envigadeño, entonces tenemos un montón de cosas que poder, esa es la invitación, de poder explorarlas. Yo digo una cosa, tenemos tanto patrimonio que inclusive aquí casi que con el tiempo se nos va a convertir en otro patrimonio el Envigado. Secretaria, esa es fortaleza, aquí hay periódicos, y los voy a nombrar, en La Piedra, está el informativo de Conrado Suárez, hay revistas en los barrios, hay unas emisoras, Radio Red, existe una cantidad de proyectos realizados, trabajándose de años anteriores, Magna Estéreo. Sí. Secretaria, ese apoyo, ese fortalecimiento para todas estas entidades, entre esas Telemigado, ¿cómo va a ser? Sí, precisamente cuando hablábamos de la comunicación de la cultura, yo creo que es articularnos con todos los recursos que tiene la posibilidad artística y en el programa y en el plan de comunicaciones de esta vigencia, precisamente tenemos intencionado no desconocer que las plataformas y los espacios de divulgación, de circulación y transferencia no son ajenos a la cultura. Por lo tanto, está en nuestro plan de comunicaciones como un plan de acción cercano a estas revistas, a estos periódicos, a estos canales que de manera muy, muy generosa le han entregado a la cultura envigadeña sus espacios, su personal y su tiempo. Así que muchas gracias de verdad de corazón y espero que desde esta secretaría sientan, ya me he reunido con algunos para ir encontrando esas alianzas y poder hacer alianzas culturales más que apoyos. Yo entiendo la cultura como alianzas. Total, sí. Sí. Hay algo muy importante y es para fortalecer, y voy a hacer una cuñita, si me lo permite, sobre todo vicepresidente, usted que hace representación así como nosotros del Consejo Municipal de Cultura y de los actores culturales, y es un mensaje va para los comités zonales de presupuesto participativo. Este año hay presupuesto participativo, hay comités zonales para mirar en qué van a invertir sus comunidades, sus sectores. Yo desde acá les hago esa invitación, que en algún momento hice parte del Comité Zonal de Presupuesto Participativo Zona 7. Los invito para que comencemos a pensar en ese niño, en ese joven, en ese adolescente, en ese adulto y ese adulto mayor, artista que está en su sector, en su barrio, en toda parte, para que comencemos desde el presupuesto participativo, comenzar a direccionar
recursos para poder apoyar y fortalecer todos estos programas, todos estos artistas que están en todos estos sectores y que necesitan ese apoyo, porque es que no solamente puede ser la Secretaría de Cultura, porque nace ahora, nace casi sin plata, pero necesitamos es que del mismo presupuesto participativo, ustedes, señores presidentes de los comités zonales, presupuesto participativo, empiecen a pensar en invertir en personas, en artistas, y verá cómo se va transformando estos temas de cultura a una sana convivencia y tener un territorio libre de violencia, un territorio en paz, en convivencia. ¿O qué piensa usted, señora secretaria? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que más cultura, más ciudadanía es nuestro lema, ¿cierto? Y si nosotros invitamos a la cultura a ser parte de ese sistema, seguramente vamos a tener una mejor calidad de vida, como también todas las demás oportunidades que tienen la voluntad de los sectores, de las necesidades del territorio. Invertir en cultura nunca va a ser un tiempo perdido ni un recurso perdido. Creo que es una línea interesante para pensar la cultura ciudadana en el municipio. Bueno, ahora sí voy a pedir el favor, Cristian, no sé si usted me apoya. Señora secretaria, usted al comienzo la presentamos y usted cuando estaba con nosotros en el consejo, nosotros comenzamos a investigar, ¿y quién es Ruth Verónica Muriel? ¿De dónde viene? Estuvo en la escuela de Orarango mucho tiempo, allá manejó unos proyectos muy grandes, los consiguió, los fortaleció, pero ella nunca dejó de ser cantante. Por favor, a capela cualquier canción. Los televidentes quieren escuchar a capela una de sus canciones. Este es el espacio. El espacio tuyo, secretaria. Bueno, entonces en la línea de la poesía y una de las grandes películas que yo he visto y que me han encantado y libros, y el libro El amor en los tiempos del cólera, pues creo que a más de uno es un bolero hermoso que, que en la versión de Shakira pues se llama Hay amores, ¿cierto? Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti, por tenerte un segundo alejados del mundo y cerquita de mí? Ay, mi bien, como el río Magdalena que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los años, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen. Ah, como dice... Me dice. De esta forma culminamos... No, porque el tiempo. Culminamos el espacio del día de hoy, Cristian. Con la despedida de 5 segundos. Cristian. Bueno, a partir pues de lo que yo represento, recorran el municipio, exploren todas esas calles, vayan y visiten todos esos lugares que tenemos acá en nuestro territorio, hablen con las personas y reconozcan los artistas, los mismos vecinos, y eso vamos a generar esa cultura que queremos. Señora secretaria. Invitar a los artistas, 62 años para los hombres y 57 para las mujeres que no han podido continuar pagando su seguridad social. Sí, por favor, la Secretaría de Cultura les quiere invitar a que se acerquen para que sean uno de los beneficiarios de los BET, ¿cierto? De los BET. Es importante, por favor, los esperamos para poder que entren en ese acceso y beneficio. Ese es otro de los beneficios que también se hablaron con la señora ministra, inmediatamente nos refirió a los BET, y los BET están aquí en Envigado para que ustedes, los adultos de 62 años, hombres, 57 mujeres, comiencen a beneficiarse y sigan cotizando en seguridad social. Por hoy, Gracias, con el corazón se los mandamos a ustedes desde el Consejo Municipal de Cultura. Este es su programa, nos despedimos por el día de hoy y los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario. Hasta pronto.